Todo empieza en el año 1959, en Wisconsin, Milwaukee. Aquí vamos a conocer a una pareja que estaba esperando un niño. La madre, Joyce Dahmer, estaba embarazada pero padecía diferentes afecciones de salud mental y llevaba una dura medicación de píldoras. Por ello, su esposo Lionel estaba muy preocupado que todas estas medicinas afecten a su futuro hijo. Sin embargo, una madre obstinada en no dejar esa medicación decidió asumir los riesgos. Finalmente, Jeffrey Dahmer nacería el 21 de mayo de 1960, en un parto corriente aparentemente sin complicaciones. A lo largo de su infancia, Dahmer fue testigo de la conflictiva relación de sus padres y de los varios intentos fallidos de suicidio por parte de su madre. Así, al evidenciar su fascinación por los animales muertos, Lionel trataría de apoyarlo y hace que se interese en la taxidermia, básicamente el arte de preparar y disecar las pieles de animales, rellenarlas y disponerlas de tal forma que reproduzcan lo más exactamente posible a un animal vivo. Durante toda su infancia, Jeffrey disfrutó de este hobby, llevando también sus gustos a la escuela, donde de por sí ya era visto como un rarito, siendo su hobby número uno experimentar y cortar animales. Los años pasaban y los conflictos entre sus padres aumentaban, tomando la decisión de divorciarse sin pensar en Jeffrey. Un día, cuando Jeffrey regresaba de la escuela, encontraría a su madre llevándose a su hermano pequeño en el coche, y es que iban a abandonarlo sin avisar. Posteriormente, su padre también lo abandonaría yéndose a vivir con su nueva novia. Así, Jeffrey Dahmer se quedó solo, listo para liberar sus más profundos deseos. Sin nadie que lo supervise, Jeffrey desarrolló un problema con la bebida cada vez más grave. En estas circunstancias, comete su primer asesinato, al atacar mortalmente a Steven Hicks, un joven que había recogido de la autopista el 18 de junio de 1978, quien, como le dijo que se tenía que ir a un concierto y lo dejaría solo, le traería recuerdos del pasado, así que lo golpeó con una mancuerna para posteriormente ahorcarlo. Con la escena del crimen en su casa, optaría por hacer lo que hacía con los animales cuando era niño: lo disecciona en partes para llevarlas a botar lejos.